Good evening, teacher. Good evening, everyone. Welcome to the class. How are you doing today? ¿Cómo están el día de hoy? How are you? Really tired, but making dinner with my hobby. Okay, okay, excellent. That's good. So, buen apetito in a little while. Okay, so I see that no one wants to turn on the camera today. So you're really shy today? Give me a few moments, a few minutes, please. Okay, excellent. No, it's okay, it's okay. You're making dinner, it's okay. So when you can turn on the camera, cuando pueden, si turn on the camera, please. So welcome, welcome again to the class. Remember, today we have classes and tomorrow, but on Thursday, we don't have classes, okay? Thursday, specifically on Thursday, we don't have classes, okay? Okay, hoy vienen bien shy, I don't know. I just have Gabriela talk to me, Andrea turn on the camera. Oh, Andrea, you have a little cat. It's a she or is a he? He? He, what's his name? Michito se llama. Okay, Michito, Michito. Okay, that it's beautiful. I love cats. I had 6, but I only have 5 now. I have 5 cats. And I have 1 dog. But I prefer cats. Yeah, for me, it's cats. I'd rather have cats. I like how independent they are. Me encanta que los gatos son muy independientes. They are very independent, right? And dogs, they need a lot of attention. Okay, so I see many students. One student send a date. So remember, you have to send a date. I'm going to start with the attendance in a little while. And I hope you can turn on the cameras. Esperaría que después puedan encender sus cameras. Okay, just let me look for your attendance. Déjenme revisar sus attendance. Michito. Principiante módulo 2. Wait a moment. Aquí estamos. Okay. Wow. Okay. Okay, here we go. Okay, María Teresa, gracias por dejármelo saber. Thank you, appreciate it. Espero que se recupere pronto. Honey, ya veo que está mejor. You're doing better now. Yes, teacher. Excellent, excellent. That's good. Eso es bueno. Okay, excellent. Okay, let's see here. Tengo muy pocos participantes conectados el día de hoy. What is happening? Okay, voy a enviar un mensaje más. Porque aquí no me han escrito mucho esto. I'm driving, dice Carlos, pero Carlos está conectado. Well, vamos a empezar la clase.
ya se conectan después que se conecten. Okay. Tengo tres fechas ya. I think I have only three dates. Four dates. Vamos a esperar. Creo que al momento nadie se ha equivocado. No, nobody has making mistakes. Excellent. That's good. Okay. I'm going to go with the attendance porque respeto su puntualidad más que otra cosa. Okay. Okay. Let's go. Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Present. Gabriela Guadalupe Zelaya Sayas. Present. Ellen Gabriela López Morán. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Hani Marisol Navarro Morales. Present. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Karen Desiree Mengíbar de Sánchez. Catherine no está. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Good evening, present. Excelente. María Teresa González de Lemus. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Qué raro. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Marvin. T-shirt. Ya. Yeah. Idalia creo que va en camino aún a su casa. Ok. Thank you. Okay. Marvin Gabriel Romero Cubías. En Mirna Atenas Vanegas Zamora. Good evening, present. Excelente. Ok. Qué sospechoso. I don't like it. No me gusta. Estamos muy pocos conectados. What is happening? ¿Qué estará pasando? I don't know. Like, Marta me dicen que está yendo a su casa. Pero de ahí, por ejemplo, Ellen, Jacqueline, me extraña que no estén. Jamie, no sé, Jenny ya vino, ¿verdad? Jenny Elizabeth. Sí, ¿verdad? Jenny Elizabeth Santa María Minero. ¿Sí me escucha o? Pero la veo, ¿verdad? ¿Ustedes sí me escuchan? Yes. Oh, okay. Thank you, Andrea. Sabiendo la lluvia, casi no oigo, teacher. Ah, okay. Pero le pongo su asistencia. Y veo que se acaba de conectar also. Let me see. Jacqueline Yamilet, right? Good evening, teacher. Excellent. Let me see. Jacqueline, ¿dónde está Jacqueline? Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Yes. And yes. Here we have Marta. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Excellent. Ok, ya decía yo. Qué raro que no se me conecte Marta. Qué raro que no se me conecte Jacqueline. That was weird. No es usual eso, ok. So very good, excelente que estén acá. Thank you very much for being here. Gracias por hacer el esfuerzo. Yo sé que cuesta un poquito a veces por las situaciones del trabajo, pero I appreciate, de verdad aprecio que estén acá. I really appreciate so, ok. Gracias, teacher. Ya se ve un poquito más de estudiante. Ya estaba, me vuelve el alma al cuerpo. Se veía bien poquito. Casi no me conecto. Oh, no, really? Me conecto. Ok. Sí, voy llegando de Acajutla, entonces era... Yeah, I know. Sí, es complicado con lo del trabajo, yo entiendo. Pero gracias, qué bueno que haga el esfuerzo, ¿ok? Vamos a hacer que valga la pena. Ok, excelente. Yo sé, todos hacemos un esfuerzo acá, ¿ok? Unos de estar, otros de dar la clase. Otros, no digo quién. Ok, we're going to continue, you guys, and we're going to go with the class that we have for today. Remember, today we are in the seventh class. Class number seven. And remember que tenemos clases today and tomorrow. Pero Thursday, we don't have classes, okay? Because it's Independence Day, so we're not gonna have classes on Thursday. Okay, let's continue here. Class number six, how to use adverbs of frequency. That was the one we saw yesterday, que veíamos the adverbs of frequency always, never, usually,
hardly ever, rarely. Esperen, que me está escribiendo Marvin, creo que es. Ok, bueno. Dice que se encuentra mal de salud. Veo que varias personas están así como un poco indispuestas desde el día de ayer. Esperemos que no sea nada grave, nada viral tampoco, ¿verdad? Ok, anyways, ayer estábamos viendo lo de adverbs of frequency, como always, sometimes, hardly ever, seldom, que vimos uno nuevo que era seldom. So we had like occasionally, normally, y veíamos que los adverbs of frequency, solo como haciendo un refuerzo, ok, me están diciendo acá. Yeah. I understand. Sí, yo sé que muchos por la lluvia se han enfermado, especialmente si se han mojado. Yo sé, o a veces las alergias, ¿verdad? Yo sé que son casos de alergias también a veces que créanme, yo sé de alergias. Así que sé que hay crisis y que hay momentos donde eso nos ataca, pero agradezco siempre que se tengan el esfuerzo de conectarse a clase. Por ejemplo, María Teresa, que yo sé que se encuentra mal de salud, pero aquí está presente. De verdad apreciamos eso. So, anyways, les decía, vamos a hacer el review de the class we had yesterday. It was adverbs of frequency, para denotar con qué frecuencia hacemos algo, right? So we're talking about adverbs of frequency. Tenemos adverbs of frequency like always, usually, hardly ever, never, okay. Eso es como un resumen, pero these are adverbs of frequency. Decíamos que dentro de la oración, in the sentence, vamos a seguir la regla de subject, then the adverb of frequency, then the verb, and then the complement. Decíamos nada más que hay uno que sí se puede poner en cualquier orden. ¿Cuál era? Do you remember what was the one? Sometimes. Excellent. Sometimes. Sometimes we can write it at the beginning, in the middle, at the end. Podemos escribirlo en cualquier parte de la oración. But mostly vamos a tener los adverbs of frequency in between the subject and between the verb, ¿verdad? En esos dos vamos a tener los adverbs of frequency. Me pica la mano, ojalá sea dinero. Let's continue. Hongo. No, mentiras. Okay, let's see. I always take a shower. You see? I always take a shower. This is the adverb of frequency. Pero tengo que tengo el micrófono abierto. Okay. This is the adverb of frequency and this is the verb. You see? Subject, adverb of frequency, verb, complement. Let's do one more. Ah, y decíamos que si tenemos tercera persona ya no aplica la regla de la tercera persona. She always takes a shower. No, sí aplica la regla de la tercera persona. Sí aplica. Let me see. I, no. She always, sí aplica la regla de la tercera persona. You guys. She always works. Oh, wait. She never works on Sunday. Okay, ella nunca trabaja los domingos. She never works on Sunday. Okay, Ellen, gracias por avisarme. I think, sí, de hecho en el otro grupo que acabo de estar, hay muchas personas que tenían problems with the internet too, because of the rain. Me dicen que San Salvador está lloviendo un poco fuerte. Acá en Oriente no, pero I suppose it's raining in San Salvador. Okay, anyways, let's continue. So veíamos los adverbs of frequency and that was it. Like the summary about yesterday's class. ¿Tienen una pregunta con respecto a eso? Any questions? Nope. Because if you don't have questions, vamos a ir con el tema de ahora entonces. Let me see. The adverbs of frequency. Veíamos estos. Déjenme compartir entonces solo una vez más. Para los que no estuvieron ayer, so we can do like a review.
We had this adverbs of frequency. Always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, never, right? Then we have the sentences next to the adverbs of frequency. Always. I always get up. Get up, lo decimos junto. I go, always get up at 5 o'clock. I always get up at 5 o'clock. Vamos a ver si me ayudan a leer las otras oraciones. Yo digo quién es. Atenas, can you help me with this one? Usually. Mm-hmm. He usually drives to work. Excellent. Good job. Veamos aquí. Jacqueline, can you help me with this one? Yeah. She normally checks. ¿Cómo se pronuncia esa otra, teacher? Email. No, 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 no. Her? She normally checks. Okay. She normally checks her email. Excellent. Thank you very much. Let's see the other one. Katia, welcome to the class. Help me with this one. Gracias, teacher. I often have breakfast at work. Excellent. Thank you very much. Next one, Gabby. She sometimes uses the microwave. Okay, uses, right? She sometimes uses the microwave. Excellent. Kirna? I occasionally. Occasionally. I occasionally work overtime. Excellent. Miren, en inglés, al tiempo extra, se le reconoce así como overtime. Esas son horas extras. Por ejemplo, si en un call center dicen que van a trabajar OT, OT, así lo abrevian ellos, OT, significa que van a trabajar overtime. Esas son horas extras, ¿ok? Andrea. We seldom take calls at work. Sheldon, no, seldom. Sheldon, perdón. Estoy escuchando Sheldon Cooper, el de Big Bang Theory. Okay. We seldom take calls at work. Excellent, thank you very much. Let's see. Boom, 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 boom. Okay, let's see the number, this one here. Jenny, can you hear me? ¿Podría repetirla? Si me escucha, Jenny, yo creo que tiene problemas con the rain. I think she has problems. Ok, Marta, ayúdeme. Yo le digo y usted repite conmigo. He rarely has conferences. Conferences. Excellent, thank you very much. He rarely has conferences. Excellent, good job. Ellen, can you help me with the last one? I never get late to work. I never get late to work. Excellent. Nunca llego tarde al trabajo. Yo sé que aquí nadie, ninguna persona presente llega tarde al trabajo jamás, ¿verdad? A clase sí, pero al trabajo no. Ok. Gracias por lo que me toca. Espéreme. Ya, me recuperé. Ok. Ya, clases sí, pero la sinceridad ante todo, eso es lo bueno. Yes, lo reconocen. Yeah, I know. Yo pues, si diría que clases llego tarde, sería malo, porque como soy la teacher, no puedo. I can't. Ok. Well, very good. So, as you see in the sentences, we usually, and you see I'm using the verb, the adverb of frequency in between the subject and the verb. Adverb of frequency, and adverb of frequency. El adverbio de frecuencia nos ayuda a denotar con qué frecuencia, valga la redundancia, se hace algo. So, I usually,
always, sometimes, never. Les decía que no es con esta precisión que voy a hacer una fórmula matemática. Si el día, si el mes tiene 30 días y yo hago esta actividad 29, entonces voy a decir usually. ¿O qué? ¿O por qué no? Porque 30 días no aplica 90, ¿cuál sería el porcentaje? Tampoco es que se van a poner a hacer una operación matemática, pero es como para que tengan una idea, right? Always, usually, normally, and so on. Okay. Questions about it? Nope. We don't have questions about this topic. Okay. If you don't have questions, let's jump here. Okay. Bien. Vamos a una actividad siempre con how often, pero vamos a hacer preguntas ahora. How often es para hacer preguntas. Veíamos en una de las conversations. Oh, dame un segundito. Sorry, allergies. How often do you? Y luego complementamos con un verbo y una actividad. Vamos a hacer varias preguntas para hacer like a little bit of interviews, okay? So el primero dice, how often do you have meetings? Okay, next one vamos a hacer, how often do you go to trainings? Va a entrenamientos, right? Del trabajo, claro, ¿verdad? How often do you go to trainings? Ayúdeme con otra actividad que podríamos preguntarle a un coworker. How often do you... Hemos visto call clients, visit clients, make reports, send letters, send emails, check your email. Ya hemos visto todas esas actividades. ¿Con cuál me podrían ayudar? Quiero que sea producto suyo. ¿No? ¿Andan chai? Solo me tienen que decir la actividad. That's all you have to do. Teacher. Yeah. Call llamadas. Ajá. Call clients. Clients. Excellent. Thank you, Kirna. Okay. How often do you call clients? ¿Vemos una actividad nueva entonces? Teacher, leer libro o leer un apartado de un libro o escucharlo. ¿Cuánto lees un libro? Vaya, esa no tiene que ver con trabajo, pero la vamos a poner. Mira, pero, bueno, lo relaciono al trabajo porque, por ejemplo, nosotros es como una tarea de poder dar como un resumen de lecturas de libros o audiolibros que escuchamos. Ah, sí, en el trabajo. Ah, por ejemplo, de mi jefe, nosotros llevamos bastante sobre los libros que leemos y es como, ¿qué libro está leyendo ahora? Porque sentimos que es un aprendizaje que nos lleva a formarnos como líderes, pero si en el trabajo es que entra como una actividad para nosotros. Ok, ok, vamos a dejarla ahí entonces. How often do you read a book? Yeah, bueno, en mi trabajo también es un deber. Ok, so let's continue. Another activity, you guys? Read a book. Okay, what other one? How often do you have a meeting? Have a meeting. Excellent. Thank you, Atenas. You're welcome. Okay. And let's do the last one. The last one can be what? Teacher, podría ser write reports. Write reports? Yeah, we can do write reports. Okay. How often do you write reports? Okay, excellent. So we're gonna go and we're gonna ask these questions to the classmates. Okay, for example, imaginemos que yo tengo aquí, how often do you? Tengo tres compañeros. Voy a trabajar con tres compañeros. Imaginemos que en mi caso yo voy a trabajar con Atenas, Andrea, en, let's see, ¿quién más tengo por aquí bajito? Honey,
supongamos que voy a trabajar con ellas. Yo le pregunto, for example, to Atenas. Atenas, how often do you have meetings? Ah, tenemos repetida, ya la voy a cambiar. How often do you have meetings, Atenas? I have... Recuerde que me lo va a decir así como always, sometimes. Así, como I. I have sometimes meetings. Okay, I have meetings sometimes. Okay, so she said sometimes, and I'm gonna write here. Okay, o poderle reescribir oración completa. She sometimes has meetings. Like that, okay? Y yo hago la oración así, okay? She sometimes has meetings. Bueno, pero vamos a cambiar esta porque la tengo repetida por lo visto. Okay, have a meeting, read a book. Vamos a poner... check your email. Like that, we're gonna leave it there, okay? And then I go y le puedo preguntar todas estas a Atenas. Mire, le voy a preguntar todas aquí. Y yo voy haciendo todas las respuestas de ellas. Y luego voy a escribir las de Andrea y todas las respuestas de Andrea. Y luego todas las de Hani. ¿Se comprende la actividad, you guys? We get the activity. Ok, si quieren tomen, voy a quitar esto de aquí, los nombres, para que ustedes tomen una captura de esto. Bye. Take a screenshot of this. Teacher. En la respuesta puede ser entonces solamente el... al adverbio. El adverbio, sí, pero si puede escribir la oración completa, mejor todavía. Ah, ok. Ok, y van a tener tiempo de entrevistarse entre todos. Al grupo vamos a ir 4, pero usted solo va a entrevistar 3, of course, right? Ok, thank you. More questions? Remember, these are interviews. Vamos en grupos de 4, solo me va a quedar uno de 5. Only one. Pero... es como que fuera de 4 porque va a ser con la compañera Karen y ella me decía, no sé si ella puede participar, Karen, o no, porque creo que ella tenía un inconveniente. Y luego sé que María Teresa tampoco puede o va a hacer el esfuerzo, creo. Así que solo hay para tener en cuenta esos, ¿verdad? Just to make sure with those ones. Que vamos a tener un poquito de inconveniente. Let's go there to work.
Read a book. I never. sería call clients y read a book. Never, la verdad. Sí, never. Check your email. I always check your email. My email, porque usted no le revisa el email de ella. My email. Try a report. I always write reports. Vaya, hoy pregúnteme usted a mi vida. Never say materia. Sí, la imagen, la perdí. Creo que la compañera se nos perdió, ¿verdad? Con las fotos. Okay. Sí, se fue la captura. Ok, ahí se la puse. Ahí está, ahí está. Sí. Ya volvió la captura. Ya la puse. Y también a never call. Sí, entrenamiento. Entrenamiento. Ok, ¿cuándo voy a entrenamiento? Algo así dice, ¿vas a entrenar? Voy a entrenar. Pero entrenamiento se refiere como entrenamiento de trabajo, trainings. Ok. Entonces sería I occasional, occasionally, occasionally. Occasional. Ok. Sí, occasional.
dry report. Yo dije, I usually dry report. Sí. Vaya, pues estamos completos ya. ¿Quién más está en el grupo? Carlitos, pero Carlito iba manejando. Oh, okay, I understand. Thank you. So you finished the activity? Yes. Okay, excellent, excellent. So can you tell me one sentence, one example? He sometimes have a meeting, Carlos. Ah, he sometimes, vaya, me dijeron he sometimes has, tiene que ser, porque es tercera persona, okay? So he sometimes has meetings. ¿Ya? Yeah? Okay. Siempre que van a escribir ahí las oraciones tendrían que ser en tercera persona, porque estamos hablando de alguien más, ¿verdad? En la segunda sería he rarely goes. Goes. Okay. Goes. Hey, hello. No quieren venir los demás. They don't want to come here. Eso no fue suficiente tiempo. And how can I say it in English? It was not enough time. Oh, ¿no habían terminado? No. No. Oh, okay. Creo que solo entonces fue Atenas y Andrea porque como ellas solo estaban dos. ¿Los demás grupos? What about you guys? Did you finish? Oh, yes. Jenny, Katia, Kirna, María Teresa. Well, Jenny, Katia and Kirna, did you finish? Yes, finished. Yes, finished. Oh, okay. I think it was only Gaby's group because they were the most. Ellos sí tenían más. Bueno, pero bueno, sí, entonces la que ahorita está lloviendo acá en el Sultán. Esperemos que no se vaya el internet. Please, no se va a ir. ¿No se va a ir el internet? ¿Qué? ¿Cuál internet se va a ir? ¿El mío no? ¿El usted? No sé, ¿el mío no? Ok. Let's go here. Veía yo que estaban haciendo un problema. You were making this mistake. So,
We were talking about someone else. Estamos hablando de alguien más. No en mal, ¿verdad? En bien, porque no hablamos en mal de las demás personas. Ok, estábamos hablando de nuestros classmates. Entonces, la oración era tercera persona. It was third person, tercera persona. Por lo tanto, si yo digo, imaginemos que el compañero fue Mario, que no ha venido. Rarísimo, por cierto. Mario, never. Ahora, Mario es una tercera persona. El que el adverbio de frecuencia esté ahí no quita que sea una tercera persona. It continues to be a third person. So, tengo que poner el verbo en tercera persona. Mario never misses a class. Raro que no haya venido, ¿verdad? Porque Mario never misses a class. Miss es como perder, ¿verdad? O extrañar también puede ser. Miss like this. Okay. Es para la primera persona. I, you, we, they. Pero cuando hablamos de tercera persona, vamos a agregar the third person rules, ¿verdad? Las reglas de la tercera persona. Mario never misses a class. Veamos otro ejemplo. How often do you go to trainings, Gaby? Me? Yeah. Okay. I occasionally go to training, but if in third person goes to training, really? Yeah, occasionally. Occasionally. Entonces, ella me lo dijo, I occasionally go to trainings, porque ella lo dijo en primera persona, ¿verdad? Pero como yo lo voy a escribir en tercera persona, yo lo voy a escribir así. Goes to trainings, like that. Entonces, ella sí lo puede decir en primera persona, pero cuando yo lo escribo, I have to write it in the third person. So, Gabriela occasionally goes to trainings. Veamos otro ejemplo. How often do you check your email, Atenas? I always check my email. So she always checks, ¿ven? Because I'm talking about her in the third person. Atenas always checks her email. No voy a decir my email, ¿verdad? Porque ella no revisa mi correo, revisa el de ella, right? So, Atenas always checks her emails. Okay, let's go with another one. Let me see here. Read a book. Ellen, how often do you read a book? How often do you read a book? Never. You can so say, I never read a book. I never read a book. Okay, it's okay. Ellen never reads a book. Okay, there we go. So, se fijan como siempre los verbs. Thank you guys. Thank you to everyone that participated. Okay. I'm using the verbs in the third person. Because I, well, wait. Here. Goes, check, reads. Okay, because I here have the adverbs of frequency, pero eso no cambia que siga siendo tercera persona. It's still a third person. So los verbos los voy a agregar in the third person, okay? Now, vamos a hacer una práctica aquí a ver si me comprendieron lo que quise decir. Le voy a hacer una pregunta yo a alguien y ustedes me van a escribir lo que esa persona diga con su nombre, así como lo estaba haciendo yo, pero en tercera persona, okay? Si por ejemplo, Jenny dice, I never drink coffee. Ustedes van a escribir, Jenny never drinks coffee. ¿Ok? Se lo van a hacer con el pronombre de ella y con the third person rule. So le pregunto a Katia. Lo van a escribir en el chat, perdón. Exactly, en el chat, pero lo envían solo para mí, para que no se den copia, ¿verdad? No, claro que no se van a dar copia. Ok, Katia, the question is for Katia. Katia, how often do you go to trainings? Le tengo que contestar o le tengo que escribir. Usted me lo va a contestar y me van a escribir su respuesta a todos los demás.
How often, me dijo, va. How often? Training. I occasionally, I occasionally go to training. Okay, okay, excellent. ¿Vieron? Ella dijo, I occasionally go to trainings. Escríbanmelo ustedes en tercera persona en el chat. Katia, usted también escríbamelo con su nombre en tercera persona. Remember the verb is go. Go, go. Vaya, la mayoría lo tuvo bien. So the correct one will be Katia or she. Si quieren escribir she, but you can also write her name like Katia occasionally goes to trainings. Okay. Katia occasionally goes to training. Now, Katia, usted le va a hacer otra pregunta de las que quiera, de las que yo les puse ahí, a otro classmate, a otra classmate. Usted decide quién. El audio está apagado. Al de Kirna sería. Okay, Kirna. Sería, how okay. often do you read a book? How often do you read a book? Okay. I rarely. Rarely? Read a book. Rarely read a book. Okay, excellent. So, Kirna said, I rarely read a book. Escríbalo en el chat, usted también, Kirna. Okay. Okay. Let's go. Okay. Ah, ok, como que ahora ya me comprendieron un poco mejor. Ok, ok. Pero solo tengo tres. What about the other ones? Tengo 12 participants, me faltan 9. Ok. Good job, Gaby. Good job, Atenas. Good job, Katia. And good job, Marta, so far. Hello from the other side. Ajá, ya vi problemas. Ajá. Remember that the verb here is read. No va a tener coherencia con el anterior. No es como, o sea, no es como el anterior. Okay, the statement will be,
Okay, si usted lo escribió así o con she, you're correct. Kirna rarely reads a book. Okay, now let's go with another one. So Kirna, now you ask a question to another classmate. Okay. Karen? Okay. Oh, Karen, yo creo que Karen ya puede o está todavía ocupada. Ok, yo creo que Karen ahorita no puede. Elija otro participante. Ok. Andrea. Ok. Andrea write reports? No, Andrea, how often do you write reports? Ok. Andrea, how often write reports? Do you write reports? Do you write reports? Okay. Andrea? Okay. I always write reports. Okay. So, ¿ya escucharon? I always write reports, dijo ella. Escriban ustedes en tercera persona. Veamos. Hay unos que no me lo están mandando. Ustedes saben, yo sé. Ella dijo, I always write reports. Excelente, Atenas. Good job, Gabby. Yeah, very good, Andrea. Excelente, Katia. Kirna, good job. Marta. It's writes. Writes. Describir, ok. Pero está escrito correctamente lo que usted me ha mandado, pero it's writes, ok. Writes. Ok. Okay. Okay, Ellen. Excellent, Ellen. Okay. Right. Necesito confiar más en mí. Yeah, yeah, you need to. Sí, ¿verdad que sí lo sabe? Pero le da como, ¿y será que sí? ¿Será que no? Yeah, right. Yeah, y necesitamos confiar más. Eso es true. Yeah, okay. So one more, and let's see. Andrea, you choose the next participant. Ligidalia. Okay, so do the question. How often do you check your email? I often. ¿Con qué frecuencia? ¿Cuál es el verbo de frecuencia me voy a utilizar? Always. Okay, I always check her email. Okay. I always check my email. I always check my email. Okay, excellent, you guys. ¿Ya escucharon a Marta? I always check my email. Escriban eso. Y confíen en ustedes, que sí se puede. Excelente, Gaby. Qué rápida con todo. Wow, Andrea, good job. Your email, no. Her email. Her. Recordemos que es el su de ella. Su de ella. Her email.
Let me see. Joe, good job. Athenas, Jenny, Katia. Ahora sí, Andrea. Irna. Yeah, I'm gonna go with the second attendance in a few moments. Checks. Solo me le hizo falta la C. Because checks is C-H-E-C-K-S. Ese es el correcto. Her email. Yeah. Yes, estamos bien. La mayoría estamos bien. Ya veo que algunas personas sí no me lo están mandando. Marta, ¿usted le gusta que le diga más Marta o Idalia? En mi familia soy Marta, en el trabajo soy Idalia. Los dos. Como Miley Cyrus y Hannah Montana. Ok, ok. Idalia. Sí, porque yo veo que le dicen Idalia la mayoría de aquí. Es por el trabajo, pero mi familia no me dicen Idalia. Dicen Idalia y nadie hace nada, pero si es Marta y sí, todo mundo. Ah, ok, ok. Check the email. Pero si llega a recepción o algún otro lado y pregunta, o llega a la sala de Gavita y le pregunta, ¿está Marta? No, no, no van a saber. Ok, es Idalia, ok, excelente, excelente, gracias. Ok, eso sí sería. Y Marta, usted le hace la pregunta a alguien más y en lo que esas personas contestan el de la otra persona, yo voy a hacer el attendance. Pero diga usted a quién va a ser la siguiente persona. Dihani. Ok, dígale. How often? Que tenía la cámara apagada. How often? Often do you call client? Okay, excellent. Thank you very much, Marta. Honey, how often do you call clients? Call clients. ¿Cómo le puedo contestar, teacher? ¿Cada cuánto llama usted a los clientes? Usually, vaya. Entonces dígale, I usually call clients. Yes, excellent. Thank you very much. So ya escucharon a Honey. I usually call clients. Me mandan ahí para mientras empiezo a pasar sus attendance, ¿ok? Y luego les corrijo si hay error. Ok, let's go, let's see. Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Gabriela Guadalupe Zelaya Sayas. Present. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Present. Ani Marisol Navarro Morales. Present. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Jenny Elizabeth Santamaría Minero. Present. Karen Desiree Mengíbar de Sánchez. Katherine Beatriz Morales Calzadilla. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Present, present. Irna, yes. Irna Leticia Moya Mengíbar. Present. María Teresa González de Lemo. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Marvin Gabriel Romero Cubías. Mirna Atenas Vanegas Zamora. Present. Ok. ¿Alguien sabe qué le pasó a Mario? Está bien raro que no se me conecte. It's really weird. Strange. ¿Sabe si trabajó o algo? ¿No? And then Jamie, no se me ha conectado mucho. Katherine. No, ella nunca se me ha conectado, creo. Mario, si es raro. Marvin me dice que está enfermo. Pero Mario is really strange. He's not in class. Ok, it's pretty weird. Ok, let's check your answers. Veamos sus respuestas, ok.
Okay, boom, 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 boom. Honey usually calls clients. Athena's good job. Andrea, honey, yes, good job. Kirna, yes, good job. Her clients, muy bien, agregando el her. Sus clientes de ella. Katia, yeah, yes. Usually, Jenny, también good job. Gabby, good job. Bueno, calls, no es calls, es calls, ok. Así como calls, sería en este caso calls. Bien, good job. Bien, estoy viendo que están siguiendo el tema, lo que significa de que están entendiendo un poco mejor. Por lo menos ya tenemos una mejor idea about the topic. Excellent, good job, you guys. Excellent, ok. Now, I'm gonna give you, les voy a dar como 5, maximum 10 minutes to practice el tongue twister. Pero you guys, ya no lo vamos a hacer con tiempo porque me di cuenta ayer que no estaban listos o listas para hacerlo con tiempo. Porque me estaban mezclando palabras. And that is not correct, right? Tienen que ser wura wura, no existe. Okay, y tampoco me vayan a decir woodchuck y luego me comen el chuck, right? Solo tienen que hacer específicamente lo que dice ahí. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Remember que se tienen que decir todas las palabras, all the words we have to say, okay? Voy a hacer solo dos grupos. I'm only gonna make 2 groups y vamos a ver. Este grupo es de 6 y este es de 5. I'm gonna move this person to this group. And this person to this group. And I think we have a good group. Okay, vamos a practice, just to practice. This is just practice.
How much would chop if I'm good? Good. Hoy vamos a la última. Just remember, Marta, that is chuck. It's not chuck. 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 Yeah. Chuck. Okay, ahorita corrió. Chuck. Chuck. How much would chuck if I could chuck wood? Yeah, that's better. Excellent. Okay. Okay. Vamos, next. Ahora, okay. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Bueno, voy a repetir rápido a ver cómo me sale. Jamás le salió muy bien. It was really good. Bien. Sí. Ah, ya me oyó la teacher. Vaya, compañera, hoy la que sigue. Vaya, aquí. Voy a traer. Okay. Much good with a good chop chop if a good chop good chop good. ¿Cuántas eran? Las veces que querrás y puedas. How much good a good chop good. No. How much good with a good chop chop if a good chop good chop good. How much good with a good chop chop if a good chop good chop good. Vaya, Andrea, ¿hoy le tocó usted? Ahorita. Voy yo porque yo no la he dicho. Vaya, dele Helen, dele Helen. Pero no se ahogue, pues, tranqui. Se me fue un arroz. Ay, qué barbaridad. Respire, respire. How much good would a good chuck chuck if a good chuck good chuck good? How much good would a good a chuck if a good chuck good chuck good? How much good a good chuck chuck if a good chuck good chuck good? Vaya, Kendra, la lista del honor. How much good would a good chuck chuck if a good chuck good chuck good? Uy. ¿Y eso? Y eso, yo no tengo esa aplicación que hizo el licenciado. Ay, que ahí sale el Gomi contratando personas en una cosa del gobierno. No, no lo puedo ver. ¿A dónde lo vio, teacher? Espérenme, quiero ver si se lo puedo mostrar acá. Ajá, mándeme el link. Yo la he andado buscando. Dije yo. Espérenme, quiero ver. Ay, no se ve bien. Te ve un ratito. Mándeme el link, quiero ver. Va a creer que aquí, ay. Aquí está usted. Chica. Ah, no la había. Porque yo no veo. Tiene 129 likes en Twitter. Chica, mándeme el link. Yo no, ¿a dónde lo encontró? Aquí en Twitter me apareció, le iba a preguntar. A ver. Ahora hubo un evento de las mujeres madres solteras. Exacto, y ahí salió usted contratando gente. Sí, es para Martidalia. Mucho me pide Martidalia, gente. Vaya, ahí está. Ah, ok. Te lo mandé personal porque el grupo no puede enviar eso. Ok, gracias. Ahí está, excelente. Si se van a Twitter, you guys, y ven, Rolando Castro dice,
Ahí está, este día llevamos a cabo 2000 contratos, dice, de madres solteras en el municipio de San Salvador. Y dije yo, a esta señora yo la conozco, yo la conozco. Es mi alum, ¿cómo se dice mi? My student, it's my student. My student. Yes, ya la encontré. Mi ¿qué dijo? Yes. Rolando Castro SB dice. Ya la encontré. ¿Ya la vio? Sí. Yo me quedé, ¿y será ella o no? Y luego veo en el uniforme, homie. Y yo, of course it is. Ah, sí, ya me vi. Bueno, me voy. Hello. Ya vieron que su encargada de recursos humanos es famosa. ¿No? ¿No tienen Twitter? O Facebook, no sé si aparecerá. Ahí aparece Hani en una publicación del gobierno. Contratando personas. Oh my God, honey. Conozco gente famosa. Yo no soy cualquiera. Yeah. Con Martidalia, mucho me pide Martidalia personal. Me ha llevado a los gremios por ella, imagínate. Por Martidalia llego a los gremios ahí. Ya la vi, ya la vi. Sí, no había visto el Twitter, si no es por usted, yo ahora fui y dije, a ver, ¿dónde aparece? No, también aparece en Facebook, también aparece en Facebook. Ah, de verdad. Yeah, you're on Facebook too. Si buscan Rolando Castro, ahí está Hani. Y dije yo, esta señora la conozco. Y dije, vamos a acercarle el uniforme y dice, homie, grupo. Ah, sí. Ah. Martidalia tiene la culpa. Ahí está. Sí, sí, ahora yo dije, tanta gente, decía yo, ¿dónde vamos a estar nosotros? Montón de mujeres ahí. Y usted es la que aparece ahí, the principal. Tantas mujeres. La tomaron de referencia y dijeron, no, a ella la vamos a poner. Ah. Está bien, Jari. Pero bien. Es por Martidalia ahí que las puede con el ministro de trabajo porque le da bastante a las hipotas. Oh my God, a las hipotas. Trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo. Solo milenio me pide. Solo milenio. Ok, ok, good, good. Bien ahí, famosa, excelente. Amiga Jani. Solo quería informarles que era famosa ahí, ¿verdad? Bueno, podemos continuar. No, no, después le pedimos el autógrafo, si usted gusta, más tarde, ahorita no, ok, o mañana, ok, tomorrow, it can be tomorrow, ok, let's continue then, ok, good job. Now guys, remember, going back to the class, that the pronunciation is to say it word by word, ok, tampoco es que me digan chuck en el, que dicen chuck, tampoco es chuck, es how much wood would a woodchuck chuck? If a woodchuck would chuck wood, ¿ok? Y luego van a ir teniendo un poco más de fluidez. De hecho, escuché personas que cuando lo dicen cantado, les sale más bonito. I don't know why,
pero es como que siguen, you follow the rhythm, siguen el ritmo y eso les ayuda. Bien, como les funciona a ustedes, that is perfect, okay? Now, let's go back here and we're gonna go to a conversation that we have in the manual. This is another topic that we are going to discuss in this class. The topic we have for today, well, and mostly today, is imperatives, okay? Ya les voy a explicar después de que leamos la conversation, a little bit of imperatives. Imperatives, if you can see, these are imperative verbs. Estos son verbos imperativos. Imperative verbs, the ones in the bold. Negrita, ¿verdad? Bold es negrita. Okay, listen to me. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Do you need me to repeat a word? Is give me or him? Give me, give me. Y en Luca, do you need, ¿cuál es la siguiente palabra? ¿Cómo se repite? Okay. Do you need anything else? Anything, anything. Okay, I'm gonna repeat it one more time. Please send this package. Yes, ma'am. No dice man, es ma'am. Literal, son separadas. Ma. Mom, yes, mom, do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away, give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Okay. Now, se los voy a mandar como audio, pero I'm sorry, ahí van a dispensar la lluvia de fondo, ¿verdad? Pero está lloviendo fuerte. Y aquí, en el audio de este micrófono no se escucha, pero en el audio otro sí lo van a oír. Así que I'm sorry. Usen el audio, ¿ok? Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Okay, so we're gonna, you need me to repeat another pronunciation? Si quieren que repita otra pronunciación antes de irnos a los practical ones, or not? Oh, you're good. Sí, please. Yeah. What? Please send this package. Sí, package. 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 Si lo pudiera, package. Sería como package. Así, transcribirlo, package. Package. Package, pero no package. 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 Ok. Ok, let's go. I need to take the screenshot, please. Oh, I'm sorry.
Go ahead. Thank you. Vamos a ver. Quedan grupos de 4, quedan grupos de 5. Tomen turnos with the, oh, Carlitos, we have Carlitos again. Excellent. Welcome to the class. Ok, vamos a ver con quién. Porque yo sé que María Teresa no puede y tampoco Karen. Ok, excelente. De ahí tomen turnos, take turns. Los mando de varios por la situación del internet, y algunos se conectan, así. Teacher. Hello, Carlos. Sorry por el retraso. Que esta tormenta y salida de evento bien noche de ahí de la Gran Vía. Ah, ok, ok. Bueno, pero yep. Ya está en su casa, ¿verdad? Yep. Ok. Ahorita me pongo el día. Ok. ¿Le cayó la invitación? Sí, ahorita, gracias. Ok, excelente. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. By the way, give me one of those memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look.
Please supervise the new interns. Absolute. Esa palabra me cuesta. Absolutely. Absolutely. Ahí está. Absolutely. Solamente en sticker, please, es así, please. Please. O please. Yes. Please. No, es que como ando ronco, me trabo todavía. Pero es please. Y estaba please. Masticando. Sticker, please. Vaya. Memo. Bala Heli. Yo soy la Marcia hoy. La Marciana. Vaya. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes, please write a memo about a new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Ahora empiezo. Ahora tratemos de leerlo todo, va. Uno por uno. Sí, sí, tienes razón. Está bien. Empiezo yo. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting.
Ok, so, solo quiero hacer un explanation, a little bit of an explanation about imperative verbs. As you know, in Spanish, like we have Spanish and English, en español no necesitamos el sujeto para decirlo a cada rato, porque en español existe algo que se llama el sujeto tácito. No sé si les expliqué de ello. I think I did. Sí. Kirna, ¿qué era el sujeto tácito? Es el sujeto que va implícito. Exactly. Eso les explicaba, creo que en el primer módulo lo expliqué, ¿verdad? Yes. Pasa que esto, por eso que les hablamos del sujeto tácito. Porque en español, si yo digo voy a comer, no tengo que decir yo. Usted entiende que estoy hablando de mí, ¿verdad? Yo voy a comer. En inglés no existe eso. Lo que pasa es que en español cada verbo cambia con cada sujeto. Pero en inglés no, es el mismo verbo. Entonces siempre tengo que decir el sujeto para saber de quién estoy hablando. Solo cambia con la tercera persona, mostly, right? Like goes, she goes, he goes. Pero de lo contrario, siempre estamos hablando con el mismo verbo. Entonces, en inglés necesitamos agregar el sujeto en las oraciones. A excepción de estas oraciones que les voy a comentar ahora, que son las imperative verbs. En los verbos imperativos no necesito agregar el sujeto. Porque los imperatives, we use them for instructions, recipes, steps to follow, orders. So, los utilizamos para el orden de algo, para dar instrucciones, para pasos a seguir, para instructions that we have in the workplace. Porque no vamos a estar diciendo un sujeto a cada rato. Por ejemplo, si yo les digo, turn on your cameras. Enciendan sus cámaras. Turn on your cameras. Ahí estoy utilizando un imperative verb. Porque no les dije, you turn on your cameras, right? Lo dije en general como una instrucción. Turn on your cameras. Por ejemplo, cuando hablamos de recetas, recipes, así se dicen recetas, recipes, para las recetas vamos a utilizar imperative verbs. Por ejemplo, cut the onions, cortar las cebollas. No vamos a decir, you cut the onions, right? Entonces, esta es una idea general, pero vamos a ver un poquito más al detalle de imperative verbs in this moment. ¿Ok? We have here, an imperative verb is one that tells someone to do something. So, that the sentence it is in becomes an order or command. Command, ¿verdad? O instruction. For example, in this sentence, a command outlining an action that must be done. These sentences that we have here. Turn off the lights. Les voy a indicar cuáles son los imperative verbs aquí. Turn off the lights. Before you leave, please. Keep the windows closed. Este es un, se complementa, keep close. Watch your step. Don't open the door. Don't touch that, it's hot. Enjoy your meal. En todos estos, ¿se fijan que no hay un sujeto al inicio? We don't have a subject, porque estamos dando una instruction, ¿ok? Un command, comandos. Por eso no vamos a utilizar subjects. Y todos los imperative verbs, all the imperative verbs, go in the base form. Se escriben en su forma base. ¿Sí? We're all write imperative verbs in the base form. Escribimos los verbos imperativos en su forma base. Again, we write the imperative verbs in the base form. Solo cuando es negativo, el imperativo, decimos don't, ¿ok? Don't. Ok, vamos a explicarlo de otra manera. Por ejemplo, tenemos una regla en un lugar que dice que no se puede fumar ahí. Entonces está la regla así del cigarro y no fumar, ¿verdad? Entonces dice, don't smoke here, no fumar acá. ¿Yes? Don't smoke here. No le pone you don't smoke here, right? O no pisar el césped. Don't walk in the grass. Okay. No caminar sobre la grama, right? Don't walk in the grass. So, los imperativos negativos los vamos a usar con don't. Vale, vamos a hacer, oh, wait a moment.
I have here. Boom, 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 boom. Bye. Vamos a tomar un ejemplo del COVID. Okay. Cuando el COVID entró y digamos fue el boom, porque todavía existe. ¿O es un invento del gobierno? No, todavía existe. Okay, right. So, cuando el COVID llegó, había muchas reglas y muchas instructions. For example, les daban wash your hands, don't touch your face, okay, use your face mask. Entonces vamos a ver qué instructions vemos acá de cómo usar correctamente un face mask. Esto es tomado de un health service de English. Okay, so se fijan acá, todos los verbos que nos van a hablar están en imperative form. Okay, all the verbs are imperatives. Ensure the proper side of the mask face outwards. Asegúrese que el lado correcto de la mascarilla esté para afuera. Secure the strings behind your head or over your head. Asegure las cuerdas estas behind your head, atrás de su cabeza, or over your ear, o sobre sus orejas. Press the metallic strip to fit the shape of the nose. Presionar el palito metálico que está ahí para que pueda ajustarse a la forma de su nariz. Cover mouth and nose fully, making sure there are no gaps. Cubrirse la boca y la nariz completamente, asegurándose que no haya espacios. Wear mask. Usar mascarilla. ¿Ven? Wear. Esto es un imperativo. Do not touch. Ahí está el otro imperativo. Do not touch the mask while using it. If you do, wash your hands. No tocar la mascarilla mientras la usa. Y si lo hace, lávese las manos. Remove the mask from behind by holding the strings with clean hands. Las mascarillas se remueven desde atrás para adelante, dice, agarrándolo de las cuerdas. Y con las manos limpias. That's what he's using. Okay, so we talk about the COVID pandemic and how to wear a face mask. And we have different, you see, todos estos, don't touch and remove. Todos estos son imperative verbs. All of them are imperative verbs. Cómo usar una mascarilla correctly. Ensure, secure, press, cover, wear, do not touch, remove. Okay, all of them are imperative verbs. Cómo usar una mascarilla correctamente y no como hamaca de papada. Right? O como accesorio. Hay quienes aquí se la dejan, you guys. Así colgando, right? Like that. This is like correctly use of the face mask. Me dicen aquí, teacher, me está fallando el inter. Kate. ¿Quién es Kate? Katherine, no, que el Katia es, ¿verdad? Katia. Katia. Ah, I think it's Katia. Okay, okay. It can have problems with the internet. Okay, anyways, ¿se entiende un poco el uso de los imperative verbs? It's basic. Van al inicio de la oración. Pueden, los negativos van con don't. Y el verbo siempre va en su forma base. For example, a recipe. Vamos a hablar de una receta. Let's talk about how to make pupusas. Do you know how to make pupusas? ¿Saben cómo hacer pupusas? Yo sé comprarlas. Right? Sí. I don't know how to make them. ¿Saben cómo hacer chocobananos? Yes. Yes? Okay, so chocobananos. Let's try to think about chocobananos. First, buy the ingredients. Right? Buy the ingredients. Second, cut the bananas. Si lo van a hacer chiquitito, ¿verdad? Cut the bananas. Then, put a stick inside the banana, right? Se pone el stick, stick es el palito, inside the banana. Yeah. Then, you peel the banana. Y luego sí, pelamos el guineo, ¿verdad? You peel the banana. No podemos hacerlo antes porque nos vamos a ensuciar la mano. O vamos a ensuciar el guineo, right? It depends. Yo primero podría el guineo. Para al revés lo hacemos nosotros. Ya, pero intente hacerlo si yo lo he hecho así. Y es tan fácil porque pum, 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 pum. Y ya está. No se arruinó el de banana. Right?
then I think you have to freeze, right? Freeze the bananas. Then you boil water and put the chocolate inside of the water in a recipient, right? Ponemos en un recipiente y ponemos agua a hervir, luego ponemos el recipiente y adentro el chocolate, right? Like baño María, that's what we call it, right? Yeah. And then when you have the frozen bananas and the chocolate, dip, ya saben, venden los dips en las tiendas, estos para, por se llaman dips, porque esa acción de untar así se llama dip, por eso se llaman así, para que sepan. So then dip the bananas in the chocolate. Put peanuts if you like. Como ponerle maní si les gusta, but peanuts if you like, and then put in the freezer or in the fridge again, right? And we use imperative verbs to these actions. Usamos imperative verbs. No iba a estar diciéndole, you buy the ingredients, you cut the bananas, you put the sticker on, you, but it's, no, we don't use that. Solo the verb, right? Buy the bananas, cut them in half, put the sticker on, put the stick on, peel the bananas, boil the chocolate, or warm the chocolate, dip the bananas, and put them in the freezer again. You see? That is the imperative way. Esa es la forma de hacerlo de imperative, with imperatives, okay? Now, let's see another example with imperative verbs. Wait a minute. Oh my God, allergies, I'm sorry. Okay, here we have all the instructions about the coronavirus. Yo no sé ustedes, guys, pero de que el virus existió y se creó y nos generó ese miedo, yo he quedado traumada. Me lavo las manos like a lot, estornudo así, la gente anda sin mascarilla, yo ando con mascarilla, donde hay mucha gente me da miedo, right? Menos al concierto que quiero ir, ahí no existe el COVID. Okay, so we're gonna go and see this. Wash your hands frequently. So wash, this is the imperative verb. Cough and sneeze. Tenemos dos verbs. Cough es toser, sneeze es estornudar. Cough and sneeze into the elbow. Dentro del, ¿qué es elbow? Codo. Codo. ¿Cómo así? ¿Cómo yo? O sea, no soy tacaña. ¿Cómo me dice eso? Yeah, I know. O sea, ya le dije, no tengo amigos por eso. Dispose of used tissues in video. No, solo en Oriente sabemos qué significa ser codo. ¿Ah, de verdad? ¿No saben eso en Salvador eso? Sí. Claro que sí sabemos. Yo estaba como, ¿qué pasa? Nos han transmitido desde allá. Yo vi que todos se quedaron callados. No, y yo sí no entendí. Le dio risa, es que no le dio risa a mi chiste, Marta. Un codo es igual aquí o en Oriente. No, nos transmitieron cuando eso desde allá. Cuando uno se le olvida el nombre de una persona, gran tacaño, gran codo, ¿verdad? Es por eso. Ok, anyways, let's continue. Oh my goodness, I have allergies. Dispose of used tissues immediately. Avoid contact with others. Evitar el contacto con otros. Que nos reunamos, dice. Avoid crowds and public gatherings. Evitar crowds. Estos son multitudes. Miren, palabra de vocabulario. Crowds, multitudes. Avoid crowds and public gatherings. And avoid touching your face. Y también evitar, evitar tocarse la cara. Avoid touching your face. Those are instructions to avoid the COVID transmission. Wait a moment. Okay. Aquí tengo otros imperatives. Y lo vamos a poner en las oraciones que correspondan. Solo déjenme porque veo que no parece. Y le creía a Marta, porque usted sabe que yo a veces digo cosas,
O sea, y yo no sé si en San Salvador lo dicen de la misma manera, y al final no lo dicen así, ¿verdad? Entonces, yo quedo como, ah. Eso me pasa a mí cuando a veces digo algo, me dicen, ¿qué es eso? Ajá, por eso le digo, ajá, y dicen. Me da risa, es que a mí me da risa, ustedes no se lo toman, yo no tomo, me tomo nada personal, you guys, nada. Es que salió un meme donde dice, en la universidad, están todos en la universidad, el profesor dice, apunten lo de Usulután, y sale tipo con una ondilla apuntando. Bueno. Sí, me pude reír cuando vi ese meme, y yo, sí somos. No lo tengo personal, a mí me da risa, me encanta. Anyway, let's go back to this. Bueno, vamos a hacer el que corresponde en cada uno de ellos. Your names. ¿Cuál creen que es el verbo que corresponde acá? Right. Right. Correct. Excellent. Number two, my mobile phone. Don't touch. Don't touch my mobile phone. Or call. I think it's don't touch. Yo creo. Pero ya vamos a ver. Porque abajo está el de call. Okay, your books at page 20. Your book? Open. Open. Abran sus libros en la página 20. A taxi for me, ahora sí. Call. Call, exactly. Call a taxi for me, please. Careful. Sé cuidadoso. Be careful. Be careful. Be careful. To this explanation. Ya tenemos, espérenme, don't talk. Listen. Right? Yeah. Be, listen, call. Okay. Listen to this explanation. Seven, these words again. Repeat. Repeat these words again. Okay, now these programmers on the computer. Install. Open. Install. Okay. Okay, then we have the flowers. Water. ¿Y qué significa water en este contexto? Regar. Mm-hmm. Ese es el verbo para regar. Water. Ya la water, vos mentiras. And the last one will be? Don't order. Don't order. Coffee, I don't like it. No, aquí no cabe eso. Ya vi que aquí son amantes del café. Solo Carlitos, no, ¿verdad? He doesn't drink coffee, I think. ¿Verdad, Carlitos? ¿Carlos? Hola. Usted no toma café, ¿verdad? No, dislike. Ok, so ahí está. Ahí está, esa oración fue creada para usted. Don't order coffee, I don't like it. Right? Ok, excellent. Well, those are the imperative verbs. Podemos seguirlos practicando, but you know the imperative verbs and the use that they have. Now we're going to go with the last attendance, que este día estoy triste porque sí me veía un poco así. Faltaron varios. Ok, Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Hello there. Gabriela Guadalupe Zelaya Sayas. Present. Ellen Gabriela López Morán. I'm here. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Present. Annie Marisol Navarro Morales. Present. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. Karen Desiree Benjibar de Sánchez. Present. Excellent. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Eso ya se me fue el internet, ¿verdad? Kirna Leticia Moya Menjívar. Present. María Teresa González de Lemos. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Marta Idalia Arevalo Jiménez.
Present. Marvin Gabriel Romero Cubillas. Mirna Atenas Vanegas Zamora. Present. Okay, thank you. Yes, I need loratadine, pero no me la podía tomar porque, me dicen ahí en el chat, pero no me la podía tomar porque me voy a dormir aquí en plena clase. Ahora sí, I'm gonna go to get some loratadine. Okay, you guys. Bye-bye, have a good night. Okay, good night. Good night. Bye-bye. Good night, teacher. Bye. See ya. See you, bye-bye.